Especializada en motores de dos tiempos, Osmogan. Mantenimiento, reparación y venta de equipos nuevos y usados. Somos tu mejor opción al momento de adquirir o reparar tu maquinaria de construcción, agrícola o jardinería. Con más de 20 años de experiencia que garantiza nuestro trabajo, contamos con un amplio surtido de marcas, productos y refacciones. Comunícate con nosotros al número 5516-927726 o 5624-7388. Visita nuestro sitio web donde encontrarás toda la información. Estamos ubicados en Camino Viejo Coatepec, sin número, Colonia Hornos de San Francisco, Acuautla. Código postal 56587. San Francisco Acuautla, Ixtapaluca, Estado de México. Visítanos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y los días sábados, de 9 de la mañana a 3 p.m. Diles que nos vistes en Mix Valle Play Music y reclama tu 10% de descuento en mano de obra. ¿Qué tal? Mi nombre es Roger Montoya de su programa Emoción Deportiva, que pasa todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde, solo aquí en Mix Valle Play Music 32.1, la radio de Valle de Chalco. En las últimas noticias, Mix Valle Play Music suena a toda hora. A ti también te bajaron las ventas con esta contingencia. Mix Valle Play Music te induce al mundo del marketing digital con un servicio de alta calidad. Dale un giro a tu negocio y lleva tus ventas al máximo. Comunícate al 5589-220337 o al 5542-632708 y sé parte de una nueva generación en marketing digital. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carlos y los invito a sintonizar el programa de Necos al Aire, que es los días lunes de 3 a 4 a través de Mix Valle Play Music en 32.1 FM. No se lo pierdan. ¿Crees que el beber te hace importante? ¿Te hace popular? ¿No te das cuenta que pierdes tu dignidad? ¡Hola! ¡Les invito una cerveza! Contigo no, gracias. Paso. Mala copa. En Alcohólicos Anónimos, Sección México, hay una esperanza de vida. Vida que deseamos compartir. Alcohólicos Anónimos, Sección México. Lada sin costo, 01800-5613-368. Mayores informes en el grupo de tu comunidad. ¿Te gustaría ayudar a que una persona aprenda a leer y escribir o que concluya primaria y secundaria? ¿Tienes vocación por enseñar y transmitir tus conocimientos? ¿Quisieras ayudar a transformar la vida de miles de mexicanos? Acércate con nosotros y conviértete en un asesor INEA. Si tienes más de 15 años y quieres apoyar a personas que no han tenido la oportunidad de iniciar o terminar su educación básica, intégrate con nosotros. Para participar, deberás tener disponibilidad de horario. Vocación de enseñar. Contar con tu certificado de secundaria y presentar tu acta de nacimiento o CURP. Para mayor información, acude al Instituto de Educación para Adultos o Delegación del INEA de tu estado o llama al 01800-006030. Tú puedes ser un asesor educativo del INEA. Únete a esta noble tarea y comparte tus conocimientos. Recuerda que no hay mayor acto de grandeza que ayudar a quien lo necesita. Con educación, crecemos. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA.
nombre es Roberto Sandoval. Te invito a escuchar mi programa Charla sobre Salud Mental todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en Mix Valle Play Music 32.1, la radio de Valle de Chico. Estás escuchando Mix Valle Play Music 32.1. Hola, muy buenos días a todos los que sintonizan Mix Valle Play Music aquí en este sábado. Un programa más de Alcohólicos Anónimos, una visión para ti. Y bueno, pues como siempre, agradeciéndole a Alex su disposición de darnos esta oportunidad y este espacio de hablar de Alcohólicos Anónimos, qué es lo que estamos haciendo para no beber, qué estamos encontrando dentro de Alcohólicos Anónimos. Y bueno, pues es un gusto siempre hablar de nuestra comunidad. Para nosotros los alcohólicos, Alcohólicos Anónimos nos dio una esperanza de vida, hemos encontrado nuevas perspectivas para nosotros mismos y propiamente para nuestras propias familias. Esta mañana vamos a iniciar, como es costumbre, dándole lectura a nuestro anunciado para que estemos conscientes de qué es lo que hace y lo que no hace Alcohólicos Anónimos. Y nos dice así: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es el mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Y bueno, pues aquí describe en nuestro enunciado, en pocas palabras, qué es lo que hacemos y lo que no hacemos. Y bueno, encantados esta mañana de tener a los compañeros del segundo distrito de Sección México, Área Oriente 1. ¿Gustan presentarse? Buenos días, compañeros. Mi nombre es Oscar, soy alcohólico. Muy buenos días tengan todos ustedes, también yo soy Anastasio y soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, muy buenos días. Y bueno, vamos a iniciar este programa hablando de qué es el alcoholismo. Oscar, en tu caso, para ti, ¿quién era un alcohólico? ¿Llegaste a recibir alguna información? ¿Cómo es que encuentras esta palabra, no? Alcoholismo, alcohólico, en tu caso, ¿cómo llegas a este punto? Sí, pues sí había escuchado el término alcoholismo, pero no sabía que existía una asociación o algo que pudiera, cuando bebía yo no encontraba o no me día la tarea de ver un grupo de AA calle. Yo conocí a la comunidad de Alcohólicos Anónimos en un Cerezo, en un centro carcelario, debido a mi manera distorsionada de beber, y esa fue la forma en la que yo conocí que tenía un problema con mi manera de beber. Pero es como, ¿cómo es que esto sucede? Te encuentras en ese lugar, ¿quién te habla de Alcohólicos Anónimos? Porque no necesariamente tiene que ser un alcohólico, ¿quién te habla de Alcohólicos Anónimos? Sí, fíjate que cuando yo llego al centro penitenciario, yo pues llego porque me puse borracho, y entonces llego en estado etílico cuando me detienen por haber agredido a uno de mis familiares, y pues ya se da la parte esa en la que llego hasta el Cerezo, y hay áreas correspondientes ahí: trabajo social, psicología, criminología. Y entonces cuando llego a esas áreas, el criminólogo que me atendía, era un psiquiatra, me parece, esa persona me dice que yo soy alcohólico, ¿no? Soy obsesivo y compulsivo, y me dice que había personas que iban los miércoles y los sábados, que eran Alcohólicos Anónimos,
y que tenía yo que ir a esa, a esas juntas para este, para atender mi problema. Bueno, en las instituciones no es de que vayas porque tengas el deseo, ahí es la obligación, es readaptarte, ¿no? Entonces la función, una condición exactamente. Entonces la persona sabía, el encargado del área sabía la condición que tenía yo, y él previamente, me imagino que ya había hablado con los Alcohólicos Anónimos, y es cuando llego a ese grupo y me da una junta de información. ¿Y qué es lo que te impacta de esta información? Porque pues, te reciben propiamente compañeros que están dentro de una institución. Para los que nos escuchan, hay grupos de Alcohólicos Anónimos dentro de las instituciones carcelarias. Tenemos un servicio que proporciona este trabajo, o que hacemos este trabajo en las cárceles, en los hospitales. ¿Cómo te reciben, o qué ves tú en los compañeros propiamente dentro de esta institución? Fíjate que sí había un grupo dentro de la institución formado por internos. Dadas las características del centro penitenciario, los que tenían que coordinar y llevar los enseres del café eran las personas que iban de visita. Entonces ellos eran los que coordinaban de alguna forma una junta de Alcohólicos Anónimos. Y estas personas daban su tiempo, ¿no? Para ellos decían esto: lo que más me impacta de esta parte es que nosotros estábamos internos, presos, y ellos hacían lo posible por llegar, ¿no? Y hay una frase que utilizan en el comité carcelario, así se llamaba, ¿no? Que era: ellos no pueden salir, pero nosotros sí podemos entrar. Eso fue lo que más me impactó. Dije, bueno, pues hay gente que yo no entendía por qué ellos entraban a transmitirnos el mensaje, y ellos solamente decían que era para su propia recuperación. Eso me llamaba la atención, y no, al principio no lo podía creer. O sea, se me hacía algo así que qué beneficio pudieran tener, ¿no? Porque si yo estuviera en esa situación, de acuerdo a mis características, que soy bien egoísta, pues nunca haría eso. Entonces, pero ellos decían esto, ¿no? O sea, había frases, como tal no recuerdo todo, esto fue hace años, pero decían, compartían esta parte de que ellos obtenían sobriedad. Con el tiempo leo la historia de Alcohólicos Anónimos y lo entiendo. Gracias. Y compañero Anastasio, ¿qué es el alcoholismo? ¿Qué entiendes tú por el alcoholismo? Antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, para empezar, bueno, ¿qué edad tenías? ¿Qué significaba el alcoholismo para ti? Bueno, yo no sabía que esto era una enfermedad, o sea, nunca lo escuché, si ni siquiera me interesaba. Yo sabía que era un vicio, yo me daba cuenta que estaba mal, inclusive pues la propia familia, mis padres, mi madre y todos los que me rodeaban, pues siempre me decía que tenía problemas. Yo no, ni siquiera me ponía a pensar. En ese tiempo pues yo era muy joven, yo tuve muchos problemas desde muy, muy, muy temprana edad. Yo recuerdo que la primera borrachera que yo tuve que probar, hice contacto con el alcohol para los 15 años, me acuerdo muy bien, porque era mi cumpleaños, y esa fue la manera yo de probar la primera copa de alcohol. Pero jamás y nunca me imaginé que, la verdad, yo vivía mi mundo. Yo pensaba que al beber, pues, la alegría, todo ese tipo de cosas, pues siempre eso me daban pues para arriba, y no pensaba en nadie ni en nada, ¿no? Y nunca me imaginé que era una enfermedad. Yo la enfermedad la escuché cuando ya realmente yo tuve la oportunidad de haber llegado como a los 18 años, que fue mi primer internamiento, ahora sí, por cuestiones ya de los problemas que yo tenía definitivamente muy fuertes con mi familia, mi mamá y mi papá, pero nunca, ni siquiera me imaginaba que era una enfermedad. Yo pensaba que era un bicho, y como tal, pues siempre veía una manera de fugarme de mi realidad y de las cosas que yo estaba pasando en esos momentos, en esas cosas, a esa temprana edad. Definitivamente yo no sabía. Yo, a través del tiempo, estar ya, llegar por primera vez a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, que fue a la edad
de 18 años, imagínense, 18 años, pues, y eso porque yo no quisiera, simple y sencillamente, pues, porque me tuvo que llevar la familia, porque ya cansada, ya aburrida, ya desesperada, pues, de una u otra manera, mi madre, pues, de cierta manera, no sé cómo tuvo la información y me tuvo que llevar a anexar a un grupo de Alcohólicos Anónimos en ese tiempo, pero, pues, como ustedes comprenderán, pues yo no sabía, ni siquiera tenía el interés de dejar de beber hasta temprana, la percepción de la juventud, obviamente. Ya poco a poco, a través del tiempo, ya fui, pues, escuchando, pero ya tuvieron que pasar bastantes cosas, y bastantes cosas, pero muy fuertes, en el cual, pues, la verdad, las cosas, hoy en día tengo mis 50 años, y la verdad, pues ya me doy cuenta, ya aprendo muchas cosas de los alcoholes, que fue muy gran beneficio, pero como te digo, o sea, nunca pensé que era una enfermedad, para mí era un vicio, y simplemente, pues, lo tomaba de esa manera. Una de las cosas que en Alcohólicos Anónimos lo primero que nos van informando es que la sobriedad obligada no funciona, ¿no? Nosotros tenemos que tomar la decisión, o el alcohólico necesita tomar la decisión de querer parar de beber. Según lo que dice la ciencia médica, el alcoholismo es una enfermedad de carácter psíquico, físico, social, que se manifiesta como un desorden en la conducta y se caracteriza por la ingesta repetida de bebidas alcohólicas, hasta el punto que excede lo que acepta socialmente e interfiere con su salud del bebedor, sus relaciones interpersonales y la capacidad para el trabajo. En tu caso, Oscar, ¿qué características, o de qué podríamos decir que el alcoholismo presenta algunas características? El cambio de personalidad, ¿cuál de las características del alcoholismo, vamos, es la que más te afectaba? ¿O por qué buscabas la bebida, adquirir confianza? No sé. En tu caso, ¿qué es lo que tú buscabas dentro de lo que era el consumo de las bebidas? Yo soy huérfano de padre, ¿no? Entonces, las características, las cosas como se van dando en mi infancia, me hacían sentir un dolor. Hoy entiendo que podríamos decirle un dolor en el espíritu, en el alma. Esa orfandad causó una herida. Yo, cuando hice contacto con el alcohol a una temprana edad, 14 años, pues me di cuenta que esa sustancia era capaz de funcionar como anestesia prácticamente. Eso, pues, también me lo fueron diciendo tanto en Alcohólicos Anónimos como la persona que me atendía allá en el Cerez. O sea, en un principio, pues, yo no sabía nada de esto, ni que existían grupos allá afuera de la institución. De esa forma es como yo empiezo a consumir alcohol. Hay personas que tienen la capacidad de pasar por fases, dice ahí la literatura de Alcohólicos Anónimos y la ciencia médica, que hay diferentes tipos de bebedores, ¿no? Para acortar el tiempo, yo no fui un bebedor social ni un bebedor fuerte. Desde la primera vez que hice contacto con la sustancia que es el alcohol, o sea, yo sentí algo muy relajante, y lo que sentí fue efectivamente un desdoblamiento de personalidad. Fui otra persona, ¿no? O sea, pude ser extrovertido, se perdieron los miedos y el dolor disminuyó. Eso fue lo que me encantó de la sustancia del alcohol. Y eso hizo que buscara repetidamente ese efecto. Cuando llego al Cerezo, es por... Cada vez que yo quería volver a consumir alcohol, buscaba la sensación de la primera vez. Sí. Entonces, tuve que hacer experimentos, como muchos, mezclar sustancias, ¿no? Sí. Para querer, o sea, yo lo que quería era volver a sentir el mismo efecto. Entonces, pues lejos de que mi condición, siempre traté de controlar mi forma de beber, nunca lo logré. Y al contrario, luego lo mezclaba con otras cosas para poder potencializar de alguna forma el efecto y lograr lo que había sentido la primera vez. Curiosamente, jamás lo logré. Me tuve que llegar al centro penitenciario. Todo el mundo vio que estaba borracho. Agredir a uno de mis familiares. De esa forma es como, pues, yo me doy cuenta de que tengo
problemas con mi manera de beber. Yo no creía en un principio que el alcoholismo era una enfermedad. Yo nomás decía, pues yo soy bien borracho y pues está bien, ¿no? Dentro de, socialmente, pues mi familia también bebe, ¿no? Pero pues ellos no tenían ese desdoblamiento de personalidad que yo tenía. Y también algo curioso que me dijeron es que solamente las personas que tienen esta condición alcohólica sufren de lagunas mentales, ¿no? Y de desdoblamiento de personalidad. Eso fue lo que fueron los ¿cómo se llaman? Los síntomas. Ajá, los síntomas. Esos fueron los síntomas que me fueron marcando en mi persona y que pues era evidente. Aún así me resistía a creer que era una enfermedad. Sí, porque también hay otras características. El alcohólico bebe en los momentos más inoportunos, cuando tiene compromisos que cumplir, responsabilidades que enfrentar, y dándole más importancia a veces, pues ya una vez que empieza uno con el consumo de las bebidas alcohólicas, se desata lo que dice por ahí uno de nuestros libros, una compulsión por seguir bebiendo, ¿no? Algunos bebemos para apagar este efecto, este sentimiento, esta necesidad. Como alcohólicos, que nos lleva más allá a beber de nuestra propia capacidad y nos lleva a cometer y a hacer cosas en estas, propiamente en estas lagunas mentales que está describiendo Oscar, que van más allá de nosotros, ¿no? Y esto nos lleva a vivir consecuencias. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias en tu caso, Anastasio, de la bebida alcohólica, del consumo del alcohol? ¿Qué consecuencias viviste? Híjole, compañero, pues la verdad es que yo fueron muchísimas consecuencias, bastantes. Una de tantas fue es que pues, había muchos planes por parte de mis padres, créanme, lo que siempre ellos deseaban algo bueno para mí. Mi padre siempre soñaba con que yo fuera un gran arquitecto, un ingeniero, para ayudarle a trabajar y todas las cosas esas, pero cuando se hace contacto con el alcohol y ya no hay control, definitivamente todos los sueños definitivamente se truncan. Y la verdad, consecuencias, pues como les digo, fueron muchas. Una de ellas pues es que no fui a la escuela, iba yo, faltaba mucho, perdí trabajo, definitivamente, muchas veces por mi manera de beber. Yo me autoengañaba muchas veces pensando que a través de beber, pues hacía mejor las cosas, ya era más trabajador, era más chambeador, todo ese tipo de situaciones, pero obviamente, pues ya alcoholizado y ya mi manera descontrolada de beber, pues tuve que perder muchas cosas, y una de dos, y hasta lo peor, las peores cosas que me ha pasado en la vida, pues tuve que llegar a varios reclusorios. O sea, definitivamente, por cada que, desgraciadamente, cada que yo hacía contacto de alcohol y ya borracho, pues hacía cada locura, ya sea que chocaba los carros de mi papá, me metían en las cárceles penitenciarias, muchas veces llegué al hospital también por manera de beber. Sí, hubo muchas consecuencias muy, muy fuertes, con la familia igual, con mis hijos. Se pierden muchas las cosas respecto a los hijos, el respeto, el cariño, la amistad, no había comunicación. Sí, hubo muchas consecuencias de ese tipo de índoles, pero yo creo que las más fuertes en esos tiempos fue haber llegado a un reclusorio por maneras que se iba de beber. O sea, fue una de las peores cosas que pude haber hecho. Entonces, definitivamente es esa parte para mí lo más fuerte que siempre... O sea, que yo hice, pues, que las consecuencias que tuve que haber llegado a los reclusorios, y no uno, a varios. Sí, sí, pues las consecuencias del beber alcohólico, pues, nos lleva a tener problemas físicos, económicos. Y, Oscar, también podríamos hablar ahorita, yo considero, de qué es tocar fondo. O sea, porque necesariamente el alcohólico necesita tocar fondo, vivir algo que verdaderamente lo haga reaccionar. Y propiamente, ¿tú consideras que el alcohólico tiene que vivir muchas consecuencias para poder aceptar que tiene un problema con la bebida? No, o sea, yo entiendo esta parte de tocar fondo, es cuando te das cuenta o cuando aceptas que eres impotente, o sea, que no tienes control sobre la forma de beber. Eso es muy frustrante para mí. O sea, yo decía que me gustaba la sustancia, que me gustaba el alcohol, pero cuando tengo que reconocer que en el momento en el que hacía contacto con la sustancia, pues había un total descontrol, pues eso me hizo entrar en una crisis. No tenía que ver con lo económico, no tenía que ver con otras cuestiones, pero yo en mi interior
estaba sufriendo, así como yo no puedo volver a beber, y eso era frustrante, muy muy frustrante, este sentimiento de solamente conozco esa sustancia que me hace sentir bien, y ahora la tengo que dejar. O sea, para mí ahí es donde parte el fondo de sufrimiento. Las personas pueden decir que el teporchito, o las personas que las vemos ingiriendo en la calle, o que ya no tienen nada, ese es un fondo de sufrimiento. Pues eso es una condición todavía peor, pero en la actualidad se habla de prevención, se habla de muchas cosas. Entonces yo sí conozco alcohólicos dentro de la comunidad de AA que no tuvieron que pasar, pues no tuvieron la necesidad de pasar por esos 10 o 15 años de sufrimiento, o sea, viendo las consecuencias cuando ellos detectaron que tenían problemas con su forma de beber. Yo tuve que llegar a esta situación de estar en un reclusorio por mi forma tan descontrolada de beber. O sea, el hecho de que yo lo haya vivido así no quiere decir que una persona no se lo puede evitar. De hecho, es lo que uno de los puntos neurálgicos del programa es prevenir, ¿no? que esta enfermedad pues afecte a más. Esto lo dice el enunciado que leí al inicio, que pues, de esa forma funcionamos, ¿no? En la prevención. Sí, por eso la definición que nos da la doctora Martimán, la doctora Martimán nos describe y dice que es alguien a quien la bebida, alcohólico es alguien a quien la bebida le causa un continuo problema en cualquier aspecto de su vida, puede ser laboral, social, económico, y no importa su edad, ni su posición social o económica, si tiene estudios, si no lo tiene, si tiene una profesión. A veces llegamos a pensar que el alcoholismo nada más le afecta a las personas que no fueron a la escuela, o que, bueno, yo en mi caso decía, pues a las personas que no fueron a la escuela, yo estudié la primaria, ¿no? Entonces dije, bueno, esto es para los que no fueron a la escuela. Pero yo me doy cuenta que el alcoholismo no necesariamente tiene que afectarnos a llegar a un fondo oscuro y negro, ¿no? También hombres y mujeres, ¿no? Hoy en la actualidad se está reduciendo el número en cuanto a la edad de la llegada a Alcohólicos Anónimos. Hay jovencitos entre los 12, 14, 16 años y ya tienen fuertes problemas con la bebida, y es lo que decía ahorita Oscar, ¿no? Evitar más consecuencias, ¿no? Por eso Alcohólicos Anónimos, pues es nuestra intención, ¿no? Informar a aquella persona, no directamente el alcohólico, a veces el hermano, la hermana, alguien también recibimos esta información por medio de otras personas. En tu caso, Anastasio, ¿cuál de los síntomas del alcoholismo es el que más? Obviamente, pues se desarrollan los 5 síntomas, ¿no? O los 7 síntomas, pero en tu caso, ¿cuál es el efecto que tú buscabas? El efecto que, bueno, como tú decías, ¿verdad? Hay muchos síntomas que se presentan. Sabemos que por la experiencia, por lo que hemos vivido, lo que he visto, o sea, hay varios, no todos se desarrollan de la misma manera. Hay bastantes. Bastantes síntomas, pero yo creo que uno de los más fuertes síntomas que yo me vi cuando ya me empecé yo a analizar y ver todo ese tipo de situaciones en los problemas y todo ese tipo de cosas, yo creo que uno de los más fuertes es que yo siempre me vi tímido, temeroso. O sea, siempre buscaba la manera de apartarme, no relacionarme con las demás personas. Era muy, de cierta manera, como que muy así, me sentía así como que aislado, solo, la soledad. Hay muchas cosillas así que dentro de así que me hacían ver de esa manera, sentirme y alejarme de la misma sociedad, de la misma familia, en cualquier lugar que yo estaba. Pero definitivamente yo lo veía o me hacía sentir bien al tomar la copa. O sea, yo desde el momento en que yo probaba la copa, yo ya era otra persona. O sea, mi personalidad ya era otra. Al hacer contacto, yo ya podía yo reintegrarme, hacer plática en cualquier situación de cualquier índole, ya sea en fiestas, en convivios, en cualquier lugar. Lo hacía de esa manera y eso me hacía sentir bien. Yo creo que uno de los más fuertes es esa parte, de que yo, al hacer contacto, pues yo veía eso y la personalidad se veía ahí luego, porque ya podía entablar pues esa comunicación. Y así, y la dependencia propiamente de la bebida. Oscar, en tu caso,
hubo alcoholismo en tu hogar? ¿Cómo veían dentro de tu hogar? Vamos a describir. A veces se dice que imitamos lo que vemos, a veces el alcoholismo se gesta en las familias, en algunos casos no, como en el doctor Bob describe él que no hubo problemas ni antecedentes. En tu caso, ¿cómo se da esta situación, Oscar? Bueno, en mi casa, en la casa donde yo crecí, en la casa de mi mamá, ninguno de ellos beben, ¿no? O sea, otros familiares que tengo sí bebían, pero donde crecí no había antecedentes así de que alguien se pusiera borracho e hiciera pues circo como yo lo llegué a hacer, ¿no? O sea, pero a mí me impactaba cuando me decían, ¿no? En esa junta de información que me dieron por primera vez, ¿no? Que pues no importa, ¿no? No, el alcoholismo no va a respetar condición social, sexo, o sea, si eres hombre o mujer, te va a dar igual. Yo lo que puedo decir en este aspecto es que yo sentía, antes de hacer contacto con el alcohol, tenía yo mucho miedo y soledad. O sea, esas eran las características que yo presentaba. Aún a pesar de tener esas características, no era una persona que fuera antisocial, ni tampoco me llegué a considerar introvertido. O sea, sí podía hablar, pero no era auténtico. O sea, no podía desenvolverme con las demás personas. O sea, sí tenía problemas para socializar. Para socializar y desahogarme con las demás personas. O sea, pues no iba a decir, ay, es que hola, soy Oscar y soy huérfano y tengo miedo y tengo dolor. Okay. O sea, no, eso no lo decía, pero sí hablaba con las personas. Lo maravilloso de la enfermedad, ¿no? O sea, es algo que me atrapó, fue esa parte, ¿no? De decir, con el alcohol se disminuye este dolor que tengo. Yo no sabía que me iba a afectar después, ¿no? Si yo lo hubiera sabido, tal vez no lo hago, pero fue una de las condicionantes para ingerir las cantidades que bebía de alcohol. Me decía la persona que ahí el encargado del área del Cerezo, que yo bebía tanta, o sea, grandes cantidades de alcohol porque así de grande era mi dolor. Yo no lo quería aceptar, entonces en Alcohólicos Anónimos también me dijeron que el hablar a través, que hablar con ellos a través de, tenemos una tribuna donde puedes hablar, es una especie de atril donde hablas, ¿no? Y viertes tu parte de tu experiencia según cómo te sientas, y entonces ellos me proponían eso, pues es que tienes que venir a la junta y hablar de lo que te duele, de lo que te pasa, y entonces así es como yo empecé a contrarrestar estos efectos, ¿no? Porque pues imagínense, yo llego al Cerezo y la desintoxicación y no tener contacto con el alcohol, verme en las condiciones en las que me encontraba, que eran completamente diferentes. La verdad, la comunidad de AA fue la que pues me ayudó muchísimo. Y es que aquí podemos, me viene a mi mente recordar que dice que si por la boca enfermamos, por la boca sanaremos, ¿no? Y algo de lo que me recuerdo de algunos de los libros cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, dice que la obsesión se va disipando en un mar de palabras, ¿no? El poder expresar, porque los alcohólicos hablamos mucho, nos gusta hablar, somos hablantines, ¿no? ¿Qué edad tenías, Oscar, cuando tú empezaste a beber? 14 años. Desde la primera vez que hice contacto con el alcohol tuve un desdoblamiento de personalidad y tuve una laguna mental. O sea, no me di la oportunidad de ser como otras personas, de que tienen en estas fases, les platicé hace rato de que hay personas que empiezan siendo bebedores sociales, bebedores problemas y después se convierten en alcohólicos. No podría hablarles de eso porque desde la primera vez que hice contacto con el alcohol, pues me di a la tarea de dar ese desdoblamiento de personalidad y ese enlagunamiento, ¿no? Entonces también fueron cosas que no le podía decir cuando me empezaron a atender en este centro de readaptación, era así como decir, pues es que te pasó esto y esto y esto, ¿no? Y eso causó que mi expediente, lo feo de esta parte es que pues
Podría haber sido fácil decir, ay, sí, soy alcohólico y tengo problemas con mi manera de beber, pero cuando llegas a una institución carcelaria de esta forma y te dicen, usted es alcohólico y además es bipolar porque es obsesivo y compulsivo, o sea, ya no lo puedes negar, o sea, hay un tache por la sociedad en la cual, pues, te dice, o sea, él llegó, en la sociedad es así, ¿no? O sea, Oscar llegó al reclusorio porque es alcohólico, porque es obsesivo y compulsivo y le tenemos que dar un tratamiento, ¿no? Es en ese tratamiento, en el centro penitenciario, o sea, llego, agredo a uno de mis familiares y eso me lleva al ser eso en una calidad fea, ¿no? Porque dices, bueno, yo quería matar, así es como está en el expediente, una tentativa de homicidio, ¿no? O sea, y no era agradable, ¿no? O sea, sentirme un Caín, ¿no? Porque así me decían, así me apodaban, ¿no? Uh-huh. En la sociedad penitenciaria, ¿no? O sea, entre los internos, pues ese era uno de mis apodos, ¿no? Porque tienen miles de apodos, pero ese era uno, y que me recordaran esa condición era muy, muy, muy feo. Y después, pues, darme cuenta que el hecho de haber bebido alcohol y haber tenido ese desdoblamiento de personalidad iba a ser una causante para que, pues, yo pagara 13 años de sentencia, pues estaba. O sea, sí fue un impacto muy rudo para mí. Sí. El alcohólico bebe en los momentos más inoportunos, Anastasio. ¿De algún momento que te acuerdas que haya sido inoportuno, que digas, yo tenía que cumplir con esto y terminé haciendo otra cosa? Porque, ya lo decíamos, ¿no? Es un desorden de la conducta caracterizado por la ingesta de bebidas alcohólicas en una manera desordenada. ¿Algo que te acuerdes, algo que nos quieras compartir? No, sí, sí, pues fueron muchos, o sea, el alcohólico por regular siempre bebe en los momentos más inoportunos. Fíjense, yo ahorita me estaba acordando, ¿verdad?, lo que participó el compañero, y la verdad las cosas es de que yo, en el trabajo que yo tenía o que yo realizaba en ese entonces, era un trabajo de mucha responsabilidad. Yo me codeaba con varios ingenieros, arquitectos dentro de mi trabajo, y muchas de las veces me hacía planes y promesas. Mi enfermedad, yo estaba consciente de que ya estaba muy fuera de sí, muy avanzada, y me proponía hacer cosas, pues, buenas, y sabía que no debía de beber, porque tenía una cita con un ingeniero, un arquitecto, qué sé yo, tenía que ir al despacho a firmar un papel. Todo ese tipo de situaciones a veces, pues, eran compromisos irresponsables que yo debería de hacer en esos momentos. Pero desgraciadamente, pues, el alcohol, como es una enfermedad, y muchos lo sabemos ya en estos casos, ¿verdad?, pues ya no había control. Yo ni siquiera me acordaba cuando hacía contacto con el alcohol, ya no hacía ese tipo de situaciones, ya no iba a esos compromisos, ya no iba a firmar, tenía esos planes. Primero, pues sí, sabía, pero definitivamente terminaba yo bebiendo, y trabajo de que dicen ahí, trabajo es la primera copa, porque después le dice, la enfermedad sabemos que es compulsión, y definitivamente ya no hacía lo que debería de hacer. Es alguna fue de tantos, inclusive también muchas veces en la propia familia. La familia también a veces por su situación, también le prometía a mi compañera en dados casos de que tenía que ir al doctor, al médico, a tratarse, y definitivamente pues no lo hacía. Le daba más importancia a otro tipo de situaciones, andar en diversos lugares, y faltaba yo esos compromisos que de verdad eran, pero muy, muy importantes, y definitivamente no. Y muchas otras cosas más, inclusive también cuando en los propios hijos, cuando me citaban a que firmara boletas o que una junta de padres de familia, pues la verdad me daba, o sea, no lo hacía, no lo tomaba importancia. Para mí era más importante el beber, el andar con mis amigos y el andar desastroso, perdiendo el tiempo, y la verdad todo eso lo olvidaba, trabajo de que empezara a beber, porque definitivamente no cumplía con las responsabilidades que decía yo en esos momentos tener, definitivamente, mi manera de beber, y era descontrolable. Sí, aquí podemos ver, pone Anastasio algunos ejemplos de lo que dice la opinión del médico del libro Alcohólicos Anónimos. A veces, como alcohólicos, no sabemos que la primera es la que nos lleva o nos condena a seguir bebiendo. Entonces, como ahorita describe el compañero, ¿no? Yo tenía una firma de boletas, pero ahí lo interesante que descubrimos en AA no es que nos interesara más, sino que una vez que te tomas la primera,
eres incapaz de poder parar. Esto no sucede en las otras personas. Y a veces eso es lo que nos hace sentir culpables a los alcohólicos. Es lo que la gente, la esposa, los hijos, dicen, oye, ¿cómo es posible que a esta persona le importe más andar? Y no es que nos importe más, sino queremos apagar esa fuerte necesidad. Porque no sabemos, algunos decimos, vamos a parar a la tercera, a la cuarta. Y no, esto nos lleva a que la gente propiamente nos repudie, a veces decir, pues ¿a poco no le importa? Y no es que no nos importara, sino nos ganaba la partida la bebida. Y no es que justifiquemos que por eso tomábamos, sino propiamente es lo que en AA nos enseña, a darnos cuenta que tenemos una enfermedad, que tenemos un problema alcohólico y que nosotros no somos, sí somos víctimas, mientras no sabemos. Pero ya una vez siendo informados, Oscar, ya nos damos cuenta que ya nos hacen responsables, ¿no? Yo estoy seguro que antes de vivir esta experiencia, tú ya habías vivido algunos avisos, algún llamado de atención de parte de alguien. En tu caso, ¿tú consideras que sí han llegado estos avisos? Sí. Sí, la familia hace muchas cosas por el alcohólico. Pues te llaman la atención, ya no bebas de esa forma, o sea, ¿por qué bebes? ¿No? Yo no tenía respuestas concretas a esta situación, solamente contestaba de forma tonta, ¿no? O sea, decir, pues es que me gusta el sabor, me gusta el efecto. Lo que era en realidad es que sí me gustaba el efecto, el sabor nunca me agradó, pero sí el efecto que quedaba, no tenía respuestas, y eso también me hacía entrar en angustia, decir, ¿por qué pasa eso? Ahorita que decía Anastasio acerca de el alcohólico bebe en los momentos más inoportunos, o sea, sí me hacía esas preguntas, bueno, ¿y yo por qué terminé borracho? O sea, ¿por qué estoy bebiendo de esta manera? No tenía las respuestas y sería mentira decirles, ahorita ya las tengo, o sea, solamente sé que la compulsión es poderosa, tiene mucho poder sobre de mí, o sea, una vez que comenzaba a beber no había poder humano, ¿no? que pudiera hacer que yo parara de beber, y la compulsión de la mente, o sea, porque dice, yo lo entiendo así, ¿no? O sea, mi mente está preparada para recibir, o se prepara para recibir esas grandes cantidades de alcohol. Yo cuando me di cuenta de que tenía problemas con mi manera de beber, pues fue algo que me hizo quedarme en Alcohólicos Anónimos, el hecho de que me dijeran que solo lo hiciera por un periodo de tiempo. Ellos le llaman, en la comunidad le llaman un programa de un método de 24 horas. Solo por hoy. Entonces yo le decía, pero oye, es que durante el día me dan varias veces ganas de beber, o sea, ya no nomás es y entonces estas personas me decían, ¿no? O sea, que bueno, entonces hazlo, redúcelo solamente en el día. O si te llega el pensamiento, nada más posponlo, di. Bueno, nada más durante esta hora voy a posponer esa copa. Y parece absurdo, o me parecía absurdo lo que me decían, porque pues, yo no lo creía, pero lo puse en práctica. Voy a hacer como que creo en estas personas y lo voy a posponer 2 horas, ¿no? Me llegaban ganas de tomarme una cerveza, una copa de algo y lo posponía, bueno, en 2 horas, ¿no? Pero sí seguía sintiendo la compulsión, claro que sí, ¿no? Pero de esa forma fue aumentando el tiempo. No me di cuenta tan rápidamente cuando ya llevaba algunas semanas, luego meses, y es así como comencé a hacer el intento por dejar de beber, porque esa es la única, una especie de condición, ¿no? Es el único interés que tiene la comunidad de Alcohólicos Anónimos, es que yo tenga el deseo de dejar de beber. Sí, yo creo que una de las cosas que a mí siempre me ha impresionado, cada que lo recuerdo, cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, viene en un folleto que decía, si no te tomas la primera, no va a haber segunda. Y pareciera que a lo mejor lo que nos escuchan y no tienen el problema de la bebida, pues parece obvio, ¿no?
pero eso no lo sabíamos. No sabíamos que si no tomábamos la primera no había segunda. Cuando llegamos, también hay otro folleto que nos habla. Dice que cuando nos llega la idea de beber, no lo echamos ni cedemos contra este deseo. Lo dejamos para más adelante. Y este proceso de transición del primer proceso dentro de Alcohólicos Anónimos, pues se va desechando. Porque también aparece un síntoma, que es, creo yo, de los... Bueno, según nuestra lámina, los sentimientos de culpa es un síntoma que se presenta después de la borrachera. Y este mismo sentimiento, pues aparece ya dentro de Alcohólicos Anónimos. Anastasio, estos sentimientos de culpa a veces nos llevan al grado de pensar en volver a beber. ¿Tú te sentías culpable, te has sentido culpable dentro de Alcohólicos Anónimos? Bueno, esos son procesos, yo creo que son procesos que va viviendo el alcohólico. Cuando realmente te das cuenta de que esto es una terrible enfermedad, la verdad es que lo asimilas, lo vas sabiendo, vas aprendiendo. Es muy difícil, sí, saber todo ese tipo de situaciones porque no es capaz de aceptar a sus principios realmente las condiciones en o las consecuencias que, como decíamos hace ratito, que te producen el beber, ¿verdad? Pero esos sentimientos de culpa, uno de ellos son unas fuerzas, esos se presentan siempre, siempre a través de la... A mí siempre me presentaba ese tipo de cosas. O sea, en esos tiempos yo no era incapaz de soportar todas las críticas, todos los señalamientos, todos los cuestionamientos. La verdad a mí me molestaba, porque me hacían recordar cosas que, por ejemplo, yo hacía en cualquier evento, en cualquier fiesta, en cualquier reunión, cuando ya estaba ebrio, cuando estaba yo tomado, y no soportaba ese tipo de situaciones. Y obviamente, pues me hacían sentir mal, me hacían sentir vergüenza, pero yo siempre me autoengañaba diciendo que no me autojustificaba. Siempre el alcohólico, al menos en mi caso, siempre buscaba esa parte de justificación. Todos los demás son culpables, o todos me dicen porque... Para que yo dejara de beber o para reclinar o echarme la culpa o hacerme sentir mal, definitivamente. Pero definitivamente eso es lo que desgraciadamente el alcohólico no soporta. Y la única manera de contemplar esa parte o resaltar esa parte es volviendo a beber, porque esa parte me sentía hacer y volvía yo a entrar a esa parte de entrarme en confianza y olvidarme momentáneamente de todo lo que yo había hecho o todo lo que me decían una noche anterior a través de andar borracho. Sí, el círculo enfermizo, ¿no? El círculo enfermizo, después de la gran borrachera, vienen los reclamos. O a veces ni siquiera hicimos nada, ¿no? Bueno, el haber bebido, si ya es... Para un alcohólico, haber bebido, pues ya que es un problema, ¿no? Pero nos sentimos culpables a veces de más. Y esto nos lleva, a lo mejor, para poder pedir una disculpa, o ofrecer una disculpa, más que nada, ¿no? A las personas... Yo creo que en esas crudas, en esos sentimientos de culpa, ahorita me viene a mi mente, me imagino acá el buen Oscar, en ese despiertas de la borrachera y te encuentras en un lugar y dices que no sea verdad, ¿no? Así como que no es cierto, ¿no? Y pareciera ser que en esos sentimientos de culpa, después de que si nos aventamos 2-3 días o nos gastamos un dinero que no era de nosotros, o hicimos cosas vergonzosas, como que despertamos y decimos... Pues mejor me bebo otra copa, ¿no? Para no sentir, para evadirnos, para no experimentar la realidad, ¿no? Yo creo que eso es una de las razones por las cuales hemos bebido, ¿no? Porque a veces soñábamos, ¿no? Bebíamos para soñar, para tener grandes proyectos. Pero llega un momento en que el alcohólico bebe para ahogar todos esos sentimientos y todo lo que no se ha logrado, ¿no? Y bueno, de esto vamos a hablar más adelante. Ahorita que regresemos de nuestros anuncios, recuerda que estás aquí en Mix Valle Play Music 32.1.
música que quieras. Suena en Mix Valle Play Music 32.1. La radio que se pega. ¿Necesitas un cambio de imagen? En Alex Makeup Artist no solo te dejamos bella y radiante, también te enseñamos a hacerlo tú misma. Alex Makeup Artist, belleza y glamour al alcance de una llamada. 5589-2203-37. 5589-2203-37. Estás escuchando Mix Valle Play Music 32.1. Amigos, yo soy Licenciado Malafama y los quiero invitar a escuchar mi programa La Hora del Licenciado Malafama todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde a través de aquí, Mix Valle Play Music 32.1, la radio de Chalco. ¿Iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez? ¿Ahora tienes poco control? ¿Sin recordar todo lo que pasó el día anterior? Puedes estar padeciendo una terrible enfermedad. Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 800-561-3368. Saludos Jaguar Rockers, soy Carlos Mondragón, los invito a sintonizar Jico Rock Music todos los lunes a las 10 de la mañana a través de Mix Valle Play Music. No se lo pierdan, entrevistas, música, rock and roll, noticias, cultura, psicología. Sintonízanos, Jico Rock Music a través de Mix Valle Play Music todos los lunes a las 10 de la mañana. ¿Cómo funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así, cuando este aparece, está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna, te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, este no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia. ¡Listo! Así funcionan las vacunas, y te lo dije en 60 segundos. Hola, mi nombre es José Andrés Guerrero y te invito a seguir el programa Consejo Legal, que se transmite los días viernes a las 5 de la tarde por Mix Valle Play Music 32.1, la radio de Valle de Chalco. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en tu programa Alcohólicos Anónimos, una visión para ti, saludando de antemano a Sandra, a Aquilina, Héctor, a Armando y Alfredo, que bueno, pues se sintonizan con nosotros. Y bueno, estábamos hablando de esta parte, ¿no? Nos quedábamos con que, pues como que hay una etapa donde bebemos para soñar, para querer sentir que estamos viviendo la vida, pero llega un momento en que pues perdemos, ¿no?, toda la perspectiva. En tu caso, ¿cuántos años te lleva a vivir esto, Oscar, para ir cerrando ya nuestro programa? Estamos sobre el tiempo. ¿Y a qué edad llegaste? ¿Y qué nos puedes decir en una expresión sencilla para ti qué ha significado tu alcoholismo y la llegada a Alcohólicos Anónimos? Fíjate que si no tuviera un grado de conciencia el día de hoy, pues me sentiría la persona más frustrada del mundo, porque esa es una de mis tendencias, ¿no? Desde victimizarme y decir, ay, pobre de mí. Pero el día de hoy, que trato de hacerme responsable, ¿no?, de mi condición, es
llego a los, comienzo a beber a los 14 años, a los 20 y tantos llego al Cerezo, salgo de ese lugar, me integro a Alcohólicos Anónimos y empiezo a trabajar con otras personas, porque esa fue mi necesidad. O sea, mi necesidad, una de mis necesidades era, pues, seguir con esta parte de la obsesión. Decía, ya reconocí que tengo problemas con mi manera de beber, pero no nada más es eso. O sea, ahora tengo que hacer yo, en lo particular, tengo que envolverme en actividades que tienen que ver contra la transmisión del mensaje, como estas cuestiones, asistir a mis juntas, asistir al grupo y a actividades que tengan que ver para mantener mi abstención total. Una de las cosas que no era como requisito, sino pues es esto, ¿no? O sea, la abstención total del alcohol es lo que va a garantizar mi sobriedad en sustancia. Pero la condición de mi mente, física, mental y espiritual es así. Yo soy una persona, yo como alcohólico soy una persona que soy extremadamente egoísta, ampuloso y infantiloide, ¿no? O sea, esas son las características reales. Reconocerlas ante otras personas al principio es muy difícil, vergonzoso, pero curiosamente es lo que en esta parte de la honestidad es lo que me ha funcionado para decir, bueno, yo soy esto. Si por mí fuera, tal vez no hago actividades, pero hoy creo que al hacer actividades dentro de Alcohólicos Anónimos voy a obtener esta parte de lo que es sobriedad, porque eso es lo que busco dentro de la comunidad, o sea, mantenerme sobrio y hacer cosas para mi propio beneficio, ¿no? O sea, si yo estoy bien, las personas a mi alrededor, es muy probable que también se mantengan bien, ¿no? Entonces, Alcohólicos Anónimos me ha ofrecido, como se llama el programa, una visión diferente de mi manera de beber. Ha garantizado mi existencia, ¿no? Ya no sigo bebiendo. O sea, yo no sé si siguiera bebiendo y intoxicándome con otras cosas, yo no sé si viviría el día de hoy. El día de hoy, aunque nada más vivo mi sobriedad por 24 horas, pues han ido aumentando, y el hecho es de que pues, me encuentro con ustedes haciendo una actividad de relacionada con la comunidad, y eso pues por el momento, hasta este segundo, ha garantizado que no haya bebido. Gracias, Oscar. Anastasio, ¿qué nos quieres decir para terminar nuestro programa? De tu parte, ¿qué has encontrado en Alcohólicos Anónimos? Bueno, sí, no, definitivamente he encontrado bastantes cosas. Una de ellas es agradecimiento. De verdad es que yo estoy muy agradecido el día de hoy con Alcohólicos Anónimos. Yo creo que en verdad, si no hubiese llegado a Alcohólicos Anónimos, yo estuviera muerto. Ya que mi alcoholismo, definitivamente las últimas borracheras, por eso dicen los Alcohólicos Anónimos, no olvides tu última borrachera y jamás se te olvide, ni siquiera lo intentes, que ni siquiera pasa por tu cabeza, porque es una de las grandes verdades. Yo de verdad he tenido muchos beneficios, muchos beneficios gracias a los alcohólicos, a través de Dios. Y la verdad, las cosas, ha habido ciertas cosas, un reencuentro muy fuerte con mi familia, con mi padre, principalmente mi madre, que fueron los primeros que realmente vivieron mi alcoholismo, pero en todo lo que da. Y la verdad, pues me siento agradecido, por ese lado sí me siento agradecido. No hay palabras para agradecer sinceramente todo esto, y que pues Dios me da la oportunidad de estar con ustedes. El hecho está de que pues estamos aquí, ¿verdad? Y nos da la oportunidad también pues de decirle esto, lo que realmente va pasando, va sintiendo el alcohólico. Es un proceso fuerte, duro, pero definitivamente los beneficios son bastantes. Bueno, pues gracias, Anastasio. ¿Algo que gustes agregar, Oscar? Pues gracias por el espacio, es gratificante para nosotros, y esto garantiza nuestra sobriedad. O sea, el hecho de tener actividades como las de Valley Play Music, hacer cosas que tienen que ver con la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Muchas gracias. ¿Algo que gustes agregar, Anastasio? ¿Algo que quieras decir? Pues nada más motivar a todos los que nos escuchan, hacerles ver que esa es una, de cierta manera, un mensaje de vida, ¿verdad? Ojalá y que todos los que nos escuchen, pues
de cierta manera sepan de lo que nosotros estamos tratando de decirles, ¿no? Lo que nosotros hemos sentido, lo que nosotros hemos pasado, ¿verdad? Y que todos hagamos una conciencia de que realmente los que bebemos y los que tenemos este gran problema con nuestra manera de beber, pues hagamos un poquito de conciencia. Hay muchos grupos, hay muchas cuestiones que se pueden resolver, que muchas veces pensamos que es difícil hacerlo, pero definitivamente dentro de Alcohólicos Anónimos aprendemos muchas cosas, y lo principal de todo esto es aprender a vivir, que es de las cosas que realmente pues nos dicen desde que llegamos a Alcohólicos Anónimos, aprender a vivir de una forma muy diferente y muy bonita. Todo depende de qué estemos tanto dispuestos a hacer, ¿verdad? Gracias nuevamente, y gracias a Alejandro y a todos ustedes que nos escuchan el día de hoy. Infinitamente estamos muy agradecidos con todos ustedes. Sí, gracias. También para mayor información tenemos nuestros teléfonos 55 5705 5802. Ahí también pueden encontrar información de Alcohólicos Anónimos, sección México. Y pues bueno, no me resta más que agradecerles e informarles que la próxima semana viene a participar con nosotros, o participar aquí en la radiodifusora, el primer distrito. Nos van a hablar también de sus experiencias, todo esto relacionado con el problema alcohólico. Y bueno, pues obviamente, ¿no? Nosotros hemos encontrado una solución, y la única intención de Alcohólicos Anónimos es, y el único objetivo y el propósito es alcanzar al alcohólico que aún está sufriendo. Todos los servicios, todos los trabajos que realizamos en Alcohólicos Anónimos. De hecho, viene nuestra convención nacional, nuestra novena convención nacional. Todos estos trabajos, todo esto que realizamos, es con la intención de que alguien como nosotros, que un día estuvo en la oscuridad, encuentre la luz como nosotros la hemos encontrado. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles que hayan tomado a bien sintonizar Mix Valle Play Music 32.1, y pues agradecerles y que tengan un bonito y excelente día.